Ya estamos aquí y ahora vamos a aprender sobre las denominaciones de origen peruano. Qué interesante esto. Y hay 8, ahora vamos a ver cuáles son. Estamos con nuestra invitada Verónica Perea, subdirectora de signos distintivos del INDECOPI. Buenos días, Verónica. Buenos días, Cecilia, un gusto estar aquí. Bienvenida. Bueno, qué interesante aprender sobre esto, ¿no? Estas denominaciones de origen obviamente tienen que ver con los productos que tienen las cualidades de la zona geográfica, ¿no? Así es. Una denominación de origen es un término que va a identificar tanto al producto como a la zona de la que proviene este producto. Y nos dice además que es un producto que va a tener características muy particulares, características especiales, que se deben precisamente a la zona de la que proviene el producto y que puede también intervenir factores tanto naturales como humanos, ¿no? De repente la forma de producción, los métodos que se pueden utilizar de repente para el cultivo, si se trata de un producto agrícola, ¿no? Como los factores naturales, como de repente el clima, el tipo de suelo, en fin. Por ejemplo, con el tema del pisco, ¿no? Muchas personas pues consumen pisco, qué rico el pisco, ¿no? Pero no saben qué es lo que hay detrás del pisco y por qué se llama pisco. Exacto. Bueno, el pisco es nuestra primera denominación de origen, es la más antigua. Y creo que de aquí a hace unos 10 o 15 años ha surgido bastante en nuestro medio, es ahora mucho más reconocido, incluso más consumido en nuestro mercado interno y de exportación. Por supuesto, internacionalmente también. Así es. Y es un producto que tiene una denominación de origen que lo protege y tiene pues toda una historia atrás de esta denominación, ¿no? Hay una zona geográfica de producción que abarca toda la zona costera de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y tres valles de Tacna, de los valles de Caplina, Sama y Locumba. Entonces, dentro de toda esta zona de producción se puede cultivar las uvas y también elaborar el pisco, ¿no? Qué lindo además es aprender la historia detrás del producto, ¿no? Te invito a ver un video que nos está trayendo Daniel, donde las personas opinan acerca de esta denominación de origen peruano. Vamos a verlo. ¿Sabías que en el Perú ya hay una serie de productos que cuentan con denominación de origen? ¿Para qué nos sirve y en qué nos beneficia? Vamos a preguntar. ¿Qué opinión te merece de que hay ciertos productos que llevan la denominación de origen de donde fueron hechos? ¿Qué beneficios te parece que le da un producto a esto? Bueno, sobre todo que se hace conocer la ciudad donde es origen, ¿no? Es bueno, porque de ahí sabes de dónde viene cada producto, de dónde es oriundo. Y el turista también ya llega al sitio. Para nosotros es mejor porque, aparte de que ganamos calidad internacional, el producto se vende más y sale más. Y es bueno para el agricultor. Así como Marca Perú, ¿no? Para promocionar la marca peruana y para que, ¿cómo se llama? Las mismas personas que están ahí lo compren. ¿Es una forma de proteger el producto? Claro, es de autentificarlo, de hacerlo autóctono de la ciudad donde proviene. A mí me parece que es una forma de identidad, de identificación con nuestra nación. Ya estamos cansados de que los chilenos vengan y se lleven nuestros productos y los patenten ellos. A nosotros, al sacar nuestra propia producción, vendemos y exportamos lo que es del Perú. ¿Y la palta? La palta también es peruana, pues, mejor palta que esa no hay. ¿Y dónde hacemos este trámite? Ah, eso sí, así como se registra la música. Exacto. En INDECOPI. Lance su producto, igual su lo que no solamente es comestible, sino también sus prendas. Entonces, si yo quiero sacar la denominación de origen de mi producto, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Esa es la pregunta, mi querido Daniel. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, para el reconocimiento de una denominación de origen, primero tenemos que hablar de que la iniciativa puede ser de alguna institución pública, de alguna ONG, de alguna entidad privada, o puede ser una iniciativa mixta. Pero al final, una vez obtenida la protección de la denominación de origen, la titularidad de esta denominación le va a corresponder al Estado peruano. Y es el Estado, a través de INDECOPI, en particular a través de la Dirección de Signos Distintivos, que va a otorgar la autorización a los productores o artesanos, dependiendo de qué tipo de producto estemos hablando,
que quieran utilizar esta denominación de origen en el mercado, ¿no? Uh-huh. Ahora, es importante en todo caso saber que no solamente estamos hablando también de, digamos, de alimentos, ¿no?, que necesariamente pues tengan que haber salido extraídos de la tierra, de una determinada zona geográfica, sino también de arte, ¿no? Por ejemplo, la cerámica chulucana, ¿no? Sí, es algo también distintivo del Perú. Sí, generalmente se piensa que solamente los productos agrícolas o agroindustriales pueden ser objeto de una denominación de origen, pero no, también tenemos artesanías, como en el caso que has mencionado, chulucanas, es la segunda denominación de origen y es una cerámica piurana bastante conocida y apreciada por la calidad de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y a veces también estamos consumiendo cosas sin saber, por ejemplo, el loche de Lambayeque, ¿no? Tan rico, tan delicioso. El loche, que es típico de la gastronomía chiclayana en particular, sí, también tiene protección como denominación de origen. Y tenemos también otros productos, ¿no?, que vienen de otras zonas del país, como por ejemplo el maíz blanco gigante Cusco, de Cusco, que es un maíz bastante conocido por el tamaño de sus granos, por eso le dicen gigante. Y tenemos también el café, que tiene ya dos denominaciones de origen. Tenemos café de Villarrica y café Machu Picchu Huatquiña, que es en la zona de Cusco. Y tenemos también la maca, ¿no?, la maca de las zonas de Junín y Pasco, que también tienen una denominación de origen, junto con el payar de Ica. Qué rico, el payar medio dulcecito, ¿no? Sí, es un payar particular porque tiene una cáscara bastante delgada, se cocina bastante fácil y tiene un sabor un poco dulce, ¿no? Qué importante saber todo esto, porque además también cuando vayamos y busquemos estos determinados productos, sabemos que es una denominación de origen, que estamos comiendo pues finalmente también una marca Perú, que estamos comiendo algo pues totalmente de nuestro terruño, ¿no? Es importantísimo saberlo, y como bien decía en el reportaje, ¿no?, tanto para las personas que lo consumen, las personas que estamos de fuera, pero también para los agricultores, ¿no? Esto es algo que va, digamos, doble beneficio. Sí, en realidad las denominaciones de origen creo que es una buena forma para que los agricultores puedan ver un poco reconocido todo el esfuerzo que ponen atrás de que este producto pueda llegar al mercado. Es una forma también de reconocer quizás las tradiciones que se pueden seguir utilizando en el cultivo de estos productos. Y para los consumidores también es una forma de saber que estamos ante un producto que es especial, que no es un producto común, es un producto que se va a diferenciar de otros que sean iguales en el mercado, y que va a tener características especiales, diferentes, y por ello también como consumidores debiéramos estar en la posición de poder aceptar pagar un sobreprecio sobre ese producto, porque estamos ante un producto diferente, ¿no? Es verdad, y sobre todo si es peruano, ¿no? Exacto. A veces pagamos más por cosas que vienen de fuera cuando debería ser todo lo contrario. Es una forma de revalorizar también nuestros productos. Por supuesto, ¿no? y revalorizar el trabajo de nuestro agricultor peruano también. De repente voy a hacerte redundar un poquito en algo que ya nos has dicho, pero yo creo que toda redundancia vale para que este tema quede clarísimo. ¿Cuáles serían, digamos, los requisitos en el sentido de, por ejemplo, si yo soy productor, tengo, digamos, un determinado, por ejemplo, tipo de café, ¿no?, que se diferencia de los demás, ¿qué cosas, qué elementos debo observar, qué cosas debo tener para poder decir, esto merece ser una denominación de origen? Bueno, en primer lugar, tendríamos que tener estudios de que las características de este café, ¿no?, poder saber que se trata de un producto diferente, identificar cuál sería la zona de producción que va a responder a estas características diferentes. Y una vez que se tengan todos los estudios, para lo cual necesariamente van a tener que contar con el apoyo de repente, en el caso de café, pues de alguna entidad agraria o de repente de alguna ONG que pueda colaborar en la elaboración de los estudios, presentar luego ya la solicitud. ¿En qué se tienen que basar estos estudios? Los estudios van a depender del tipo de producto, ¿no? En el caso de un producto agrícola, pues tendríamos que ver estudios de repente del tipo de suelo, del producto en sí, de qué forma este producto va a ser diferente de este mismo producto que se puede elaborar en otra zona en particular, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el caso del café de Villarrica, en qué se diferencia el café de Villarrica con el café que se puede producir de repente en Jaén, ¿no? Entonces, establecer cuáles son las características particulares de este café que lo van a hacer especial y tratar de enlazar
estas características especiales a la zona geográfica de la que proviene. Los estudios tienen que dar por resultado que este producto diferente, este producto especial, son el resultado de la zona geográfica, de las características de esta zona geográfica, clima, suelo, cantidad de lluvia que puede recibir al año, la cantidad de luz solar de repente que puede influir en el cultivo, qué sé yo, y también de los factores humanos, ¿no? Cómo se cultiva, cuántas veces se va a regar, cuál es el proceso de la siembra, cómo se va a hacer la cosecha, en fin, ¿no? Y en el caso que fuese un producto humano, como por ejemplo en el caso de la cerámica de Chulucanas, de repente, por ejemplo, un tejido, ¿no? Los tejidos hermosos que hay. No, o sea, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se haría? Bueno, tratándose de un producto de artesanía, el estudio es distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cerámica, lo que se ha hecho es recoger cuáles son las características para elaborar esta cerámica. En el caso de un tejido, tendría que ser algo similar, ¿no? ¿Qué caracteriza este tejido que lo va a hacer diferente y especial a un tejido que se podría elaborar en otra zona del país? Determinar estas características especiales y establecer cuál es la relación directa con la zona de la que proviene. ¿La diferenciación tiene que ser necesariamente, dentro del país o también incluye fuera? Vale decir que lo que yo estoy produciendo tampoco hay afuera, con esas cualidades y características, tampoco los encuentro fuera del país. No, estamos hablando de denominaciones de origen peruanas, entonces tiene que ser la característica que particular tiene que responder a una zona geográfica de nuestro país. Y en cuanto a esto también, evidentemente ya está influenciado por la zona, no dije nada. Muchísimas gracias por haber venido y por habernos ilustrado con este tema además tan importante, tan interesante. Gracias, ¿no? A ti por la invitación. Ayuda a sentirnos más orgullosos como peruanos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Gracias por la invitación. Para Indecopi es muy importante poder dar a conocer estos temas y que el consumidor sepa que cuando se encuentra en el mercado ante un producto como un payar de Ica, un maíz gigante blanco Cusco o un loche de Lambayeque, qué sé yo, pues sepa que hay una historia atrás de ese producto. Exacto. Y que lo pueda revalorizar, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar sobre el trastorno bipolar, la bipolaridad como don. Con esto volvemos.